Y uno de los recomendados de siempre de nuestro programa, estoy hablando del restaurante San Pietro, que ya se convirtió en un clásico de la gastronomía sunsena. El restaurante San Pietro está ubicado sobre Avenida Boyani, justo enfrente al Paseo Quimbaya, un lugar lindísimo. Tiene muchas características interesantes. Bueno, la gastronomía es inclinada a la gastronomía italiana, al mejor estilo gourmet, de la mano de Fernando Allers, quien es el jefe de cocina y chef ejecutivo. Y les cuento que ellos abren todos los días. En el único momento que descansan es el domingo a la tarde, pero hasta el domingo al mediodía sus puertas están abiertas para recibirlos muy bien. Por cierto, les cuento que si no tienen estacionamiento ahí al ladito, tienen un sistema de valet parking, que es un servicio más que ofrecen al cliente, absolutamente gratuito, ¿eh? Así que ya saben, sobre todo las mujeres que no queremos caminar con los tacos de noche. Ellos cuentan con varios salones, bueno, el salón de planta baja, por supuesto, que tiene un patio, está muy bien decorado, las sillas y los sillones son muy cómodos, y luego están los salones de planta alta, entre ellos un privado que es para 12 a 15 personas, muy interesante para realizar cualquier tipo de eventos. Después tiene varios salones también en desniveles que son para fumadores, así que es para todos los gustos. Se come muy bien, recomendado por supuesto. Entonces, el restaurante San Pietro, está saliendo dirección y teléfono en pantalla. El día de hoy nos visitan en nuestro programa la gente de Asatur. Me encuentro con la señora María Angélica de Holanda y la señora Marta Chamorro para que nos cuenten un poquito, porque ustedes saben, falta muy pocos días para el comienzo de la Fit Park. ¿Cómo está? Muy bien, Florencia. Estamos realmente con todas las pilas ya como para próxima a la apertura de la feria que estamos llevando este año, es la 10ª edición. Y podemos decir que estamos muy satisfechos porque ya no hay ni un espacio cuadrado para vender. Hemos vendido todo con bastante antelación, despierta el interés tanto los expositores nacionales e internacionales. Claro que sí. Señora Marta, ¿cómo está? ¿Hay algo que quiera remarcarnos de la feria? Sí, primero muchísimas gracias por esta invitación, porque para nosotros es muy importante que la gente, el público en general, sepa lo que estamos haciendo a nivel turístico, a nivel nacional y a nivel internacional. Esta es una vitrina, es una muestra que estamos llevando hace 10 años adelante y con mucho éxito, y seguimos creciendo. Lo vamos a hacer en el Salón de Convenciones del Mariscal López Shopping y está abierto al público. Lo más importante es que nosotros queremos compartir con la ciudadanía en especial, queremos que vayan en familia, vayan a ver todo lo que se está preparando a nivel de turismo. ¿Pero qué es turismo? Es descanso, es relax, es disfrutar una vez al año mínimo, Florencia, de ese espacio al que tenemos derecho. Y creo que el público en Paraguay está entendiendo que debe ser partícipe de un descanso, se tiene que dar ese derecho. En esta exposición, en esta feria, que lo hacemos anualmente y este año hacemos en octubre, vamos a tener la oportunidad de compartir con el público todas las alternativas, posibilidades, paquetes, programas turísticos. Repito, a nivel nacional, todo lo que hay en Paraguay para el público y todo lo que hay en el extranjero. Entonces, es una muestra de lo que estamos haciendo en Paraguay y queremos que se vea, queremos que la gente, el público, vaya y participe. Claro que sí, entonces la gente puede ver qué es lo que hay para visitar dentro del Paraguay como en el exterior, así como acceder a paquetes turísticos, ¿verdad? Tal cual. Por darte una idea, la gente tiene que saber que existen hoy oportunidades de financiación a través de tarjetas de crédito, planes de pago
que hasta hace muy poco no se tenía acceso a eso. Entonces, hoy de repente, pensar en que podés viajar con cédula y financiar tu vacación, donde inclusive hay 0% de interés, ese es un atractivo muy importante para el público. O sea, la gente tiene acceso a muchísimas oportunidades. No tiene que viajar al extranjero, tiene la posibilidad de hacerlo acá en Paraguay. Y para esa feria van a estar los profesionales explicando, ¿verdad, Angélica? Explicando cómo se puede acceder a todo eso. Claro que sí. ¿Con la presencia de quiénes vamos a poder contar en la FITPAR entonces? Bueno, nosotros tenemos expositores a nivel nacional que va a estar bajo el pabellón de la Secretaría Nacional de Turismo. También hay que resaltar de que tenemos el fuerte apoyo del sector público-privado. Es en el pabellón de la Secretaría Nacional de Turismo van a estar todas las gobernaciones con todos los atractivos turísticos del interior. Entonces también ahí el visitante va a poder interiorizarse de todas las atracciones que tenemos para el interior. En el pabellón internacional sí ya vamos a tener cadenas hoteleras internacionales, compañías aéreas, ministerios de turismo de otros países, cadenas hoteleras, resort del Caribe, Estados Unidos, del Brasil. Así que va a haber una infinidad de opciones para que la gente pueda visitar. Y también ya tenemos también el stand de pool de agencias, que si ahí mismo se entusiasma, ya pueden adquirirlo con promociones que van a ser lanzadas durante la feria, que va a ser el 5 y 6 de octubre, abierto al público en general desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, tanto el sábado y el domingo. Okay. ¿Esto tiene algún costo para el público en general? Es sin costo, es totalmente sin costo, las personas pueden participar de manera gratuita. Y la invitación, reiteramos que esto está abierto al público, no tiene costo, estamos haciendo en un lugar accesible, la gente puede llegar, grupos de estudiantes, de hotelería, de turismo. En realidad queremos que la ciudadanía sepa que tiene derecho y acceso a un sinfín de oportunidades para conocer nuestro país y el mundo entero. Un detalle también que con nosotros van a estar los artesanos, con todas sus artesanías, porque también turismo es artesanía. Entonces también ellos van a estar presentes en la feria, y la gente puede ver todo el potencial de la artesanía nuestra. Bueno, entonces, FITPAR Paraguay 2013, edición en el mes de octubre. Entonces, están todos invitados. All for you, body and soul. Terraza del Hotel Sheraton con la chef ejecutiva, la señora Romina Romeo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí luego de 2 o 3 semanas de ausencia para que nos cuentes un poquito todas las novedades con respecto al Festival Hindú también. Sí, la verdad, Flor, que fue un éxito este festival. Hoy justamente es el último día, la última noche, en el restaurante en planta baja, y también te traje unos platos para degustar, por lo menos con la vista. Por lo menos, pero hoy también tenemos la posibilidad de venir, hoy sábado, claro, a la noche. Todavía tienen lugares, lo único hay que... Hay lugares, o sea, pocos lugares. Te pedimos que van las reservas. Claro que sí. Sí. Contanos un poquito, Romy, en qué consisten estos platos. Mira, básicamente, o sea, la comida hindú, como todos saben, lo más típico de ellos es un curry, ¿verdad? Que son los diferentes curry que ellos trajeron. Acá tenemos un curry de pollo, que está acompañado con un arroz basmati. Ya. El arroz basmati también lo trajeron ellos, y a diferencia del arroz que estamos acostumbrados a comer, es mucho más suave, es muy digestivo. Y aparte es muy aromático. Ya. Después tenemos también un pocho que tiene una cruz de hierbas, y después también tenemos unas hojas de parra que están rellenos con vegetales. Claro. Y todo está obviamente especiado. Especiado bastante. Bastante. Sí, sí, sí. Y después tenemos el postre, que son como unas quenel, que están hechas a base de leche en polvo. Y tiene un almíbar de naranja y está acompañado con fruta fresca y con una cremalada americana. Claro que sí. Romy, contanos un poquito, este festival se vino con los ingredientes típicos como suelen caracterizarse los festivales de Sheraton. Sí, tenemos la presencia de 2 chefs que vinieron de Nueva Delhi, de la India.
y obviamente ellos trajeron también este equipaje, trajeron más de 40 kilos con ellos, de todo lo que es especie y todo lo que es mercadería también, Flor, como siempre. Claro que sí, entonces la oportunidad es única para poder deleitarse con un poquito de las especias de la India. Y comentarnos un poquito también, Romy, cómo está el hotel con la llegada de todos los eventos de fin de año, me imagino que es full. La verdad que sí, Flor, justamente, o sea, vos citaste el tema de las ausencias, pero la verdad que estamos trabajando muchísimo, tenemos muchos eventos sociales, tenemos muchas bodas, también tenemos muchos cumpleaños de 15, muchas graduaciones, porque parece mentira, pero ya estamos llegando a fin de año. Y la verdad que todo llega rapidito y uno ya no se da cuenta y ya estás festejando el año nuevo. Eso mismo. Y también tenemos despedidas también empresariales. Y aparte, o sea, Flor, seguimos con la inauguración de la terraza. Claro, claro que sí, que ahora. Nosotros estuvimos presentes hace ya 2 semanas. Y bueno, la verdad que el menú ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante, Flor. O sea, no tenemos más lo que es buffet, no tenemos servicio de buffet y tenemos todo servicio a la carta. Claro que sí. Y la incorporación de la barra de tragos que la tenemos afuera. Claro que sí. Entonces cada uno pide lo que tiene ganas de comer en ese momento y también hay platos para compartir de a dos. Y tenemos, eso sí, eso digamos que es lo novedoso, que tenemos platos para compartir. Claro que sí. Comentarle un poquito hasta cuándo no tienen lugar para los eventos, por ejemplo. Y la verdad que ya, Flor, tenemos todos los fines de semana ocupados. Hasta fin de año. Hasta fin de año ya tenemos este trabajo consecutivo. Y los días de semana también, Flor, a partir de los miércoles es como que ya también arrancamos con eventos. Claro que sí. Y bueno, continuamos entonces los próximos eventos en el Hotel Sheraton. ¿Qué nos puedes comentar, adelantar de lo que se viene? Lo último, tenemos el último festival gastronómico, que cerramos el año con el Festival Peruano, que ya está confirmado, que vendrá una chef, una mujer, del Westin de Lima. Así que eso tenemos para fin de octubre. Todavía nos falta un poquito, Flor. O sea, me tomo un descanso y después arrancamos con el video. Claro que sí, porque todo el día, ustedes saben, en el Hotel Sheraton está bastante concurrido de gente, de extranjeros, ejecutivos que vienen a hacer sus reuniones de trabajo aquí en el lobby, que está el restaurante ahí. Así es. Y la terraza también está abierta a partir de... A partir de las 19:30. Hasta las 0, hasta las 0 horas, pero obviamente siempre se quedan de sobremesa, no hay ningún problema. Claro que sí. Entonces está hecha la invitación al Hotel Sheraton Asunción. Muchísimas gracias, Romy. Por favor, Flor. Un placer para mí, nos vinimos una vez más al heladero, pero hoy en este caso a una de las franquicias que está ubicada justo frente al IPS sobre la avenida Sacramento. Me acompaña mi queridísimo amigo, por supuesto, el señor Tony Núñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por acá. Hoy le vinimos a visitar acá a nuestra franquiciada, Karina Núñez, así que estamos de visita y bueno, vinimos a hacer para que la gente conozca nuestros lugares de venta, nuestros puntos, y así vamos a ir intercambiando cada nota en diferentes locales del heladero. Que por cierto que son muchísimos. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Buenas tardes, muy bien. Encantada de estar en este local. Te cuento que no lo conocíamos y la verdad que, bueno, pasábamos, veíamos el toldo, veíamos la heladería, nunca tuvimos oportunidad de bajarnos en un lugar lindísimo, Está Karina. Está muy lindo, muy lindo. La verano es bárbaro. Muy bien, Pati. Este es un franquiciado. ¿Hace cuánto tiempo que estás con esta franquicia? Yo estoy hace 2 años con esta franquicia. Dos años. Pero el lugar tiene 4. Pero la gente, aparte, muchísimo movimiento de gente caminando en esta zona. Este, ¿no?, es el mejor lugar, ¿no sabes? Muy linda ubicación para... ¿Qué horarios hace una franquicia, Karina? Y los picos así fuertes de días de verano, que son lo máximo, de 13 horas a 19 sin parar. Sin parar, hasta muy tarde a la noche, hasta, ¿no? Porque la gente va caminando... El horario en sí, nosotros que tenemos, es de 10 a 10, digamos. En todos los... Y sábado, viernes y sábado se... prolonga un poco más hasta las 11, 11 y media de la noche. Serían viernes y sábado. Y los domingos sí hasta las 10 y media. En verano cambia un poco los horarios de los puntos de venta.
Porque yo he visto, por ejemplo, mucha gente, bueno, yo vivo en la pared, como vecino, lógicamente, donde está, vivo cerca justamente de la fábrica, y muchas veces paso y va gente tardísimo a comprar helado. Y lo que pasa es que la gente a última hora se recuerda siempre del postre, entonces sale de su casa corriendo 9, 9 y media, 10, y impresionante, a veces nosotros a las 10 de la noche que cerramos en fábrica, la gente está ahí esperando, todavía no nos deja cerrar, porque increíblemente en verano, los sábados normalmente suceden mucho eso. Pero también hay muchos organizados. Ayer justamente pasé por ahí, fíjate que estaba fresco, ¿no? Y ya había una señora que se bajó y se compró su torta de helada, más organizada, ¿no? Hay gente que es más organizada. Yo hoy día creo que ya la gente, ya esta época, y por más que siga haciendo frío, ya la gente empieza a tener el hábito de tomar helado, porque como viene el frío, medio que viene un receso, digamos, de un mes, dos meses, y ahí la gente deja de consumir helado, pero a partir de septiembre es algo mágico, ya la gente empieza a buscar para consumir helado. Tony y Karina, pero yo creo que ya es un hábito que no se deja en invierno, ¿no? Fíjate vos que nosotros que recomendamos tan buena gastronomía, sí. Y sobre todo en invierno, donde vos comes platos más contundentes, más pesados, claro, con más tenor graso, después te pide como un heladito, que es el heladito, es un bajativo que le dicen. Claro, es muy digestivo, siempre el helado, inclusive hasta en el helado de chocolate, aunque la gente a veces dice que es un poco pesado, uno consume el helado de chocolate, es muy digestivo para después cualquier tipo de comida, de pasta, asado. A mí me gusta el de limón. El de limón, claro, obviamente, pero normalmente hay la gente, por ejemplo, en invierno no le gusta comer tanta fruta, entonces prefiere un chocolate, un dulce de leche, un chocolate con almendra, y es súper digestivo, o sea, no se afecta para nada eso. Bueno, para continuar un poco con los festejos de primavera, yo voy a recomendar esta noche, por ejemplo, un buen lemon jam, que se hace con un buen champán y helado de limón, y queda exquisito, ¿no? Claro. Y aparte el helado de ustedes es fantástico. Sí, nuestro helado de limón tiene una característica muy, muy exclusiva, porque un helado es al agua, pero tiene una sensación de cremosidad. Es muy cítrico y tiene una sensación de cremosidad muy buena. Que eso es el que te deja en la boca cuando comes algo tan fresco y tan agradable, y además te deja con un gusto así cremoso, digamos, que es lo que a la gente le gusta. Todo el mundo. Cari, ¿cuántos sabores tenés? Manejan siempre los mismos sabores, pero que son clásicos ya, ¿no? Acá generalmente se manejan más los clásicos. En otras sucursales, cheesecake, por ejemplo, sale muy poco. Y es un sabor que le gusta mucho a la gente, pero yo no vendo acá. Entonces no traigo. Pero sí tenés, por ejemplo, las tradicionales y clasiquísimas. Las tortas y los tortas y postres. Nos faltaría el alfajor, que tenemos también, que es muy bueno el alfajor. Claro, el alfajor helado fue un boom. También lanzamos el cucuruchón, que usted puede venir. Se le pone lleva chocolate, baño de chocolate.